Okay, I guess we should start. Hello, everyone. My name is Martin Papetti. I'm professor at the University of Buenos Aires, researcher at CONICET, the Consejo Nacional de Investigaciones in Argentina, and also executive director of Equilibra, a recently born think tank here in Buenos Aires, where I am now. So I'm really happy to be the moderator today of this terrific seminar or webinar in this case, Reclaiming Industrial Policy for Latin American Development. We have an excellent panel here that we will be the center of the webinar. Before introducing each of the presenters, the Ambassador Federico Villegas, permanent representative of Argentina to the United Nations office at Geneva, will give some opening remarks, and then I will introduce the presenters of the main panel. And finally, we will have Richard Cosulbright giving some closing remarks, and then we will open the floor for some Q&A. So Federico, if you are willing to start, please, we welcome you. Thank you, Martin. Thank you, and thank you to all. Good morning, good afternoon to everybody, and thank you for the invitation to open this important webinar. And as you know, this webinar on industrial policy is the second webinar that focuses on the, in this case, to Latin American region, and is organized in cooperation with the Resident Coordinator's Office in Uruguay and with ECLAC. It is not a coincidence to see these institutions partnering on this important topic for developing countries, as they all carry the legacy of the great Argentine economist Raúl Prebisch, who recognized the industrial development, that industrial development was key to breaking the constraints on economic and social progress in the periphery and realizing the potential gains of participating in the international division of labor, as you know. Last year, I had the honor of chairing the Trade and Development Board of UNCTAD, and the first meeting I had when I got out of the elevator was to look at the Raúl Prebisch books. And so it's we have to rethink the legacy of Prebisch in this present moment on these topics. Only a few developing countries have in recent decades cut through those constraints. Most have remained dependent on commodity exports or on pockets of manufacturing linked to global value chains, while some have undergone premature deindustrialization. The COVID-19 crisis has again exposed that economies with a weak, diversified economic structure are extremely vulnerable to external shocks, which pose great difficulties for achieving a sustainable recovery. If we are to recover better and together after this crisis, there can be no doubt that industrial policy will have to be restored to the policy toolkit. The absence of industrial policy owes much to the rise to dominance of the neoliberal policy paradigm and the reliance on the market. We were told, not least by the Washington-based financial institutions, that the state is a source of distortions and rent seeking, and that reducing its role in the economy by lowering taxes, reducing government spending, selling state assets to the private sector, weakening regulations, etc., would improve efficiency, boost investment, and spread the benefits of faster growth more widely. This was a revealed truth in the post-Cold War era, as we all know. But this theory has proved to be illusory. There have been a few winners, for sure, but most people have endured stagnant incomes, greater insecurity, and rising indebtedness. Indeed, what has become clear from COVID-19, and we saw it and discussed it throughout the whole year last year in UNCTAD, is that this is a paradigm that is responsible for greater debt
vulnerabilities under which developing countries do not have sufficient policy space. In their path towards sustainable development, and nor is it an accident that the developing countries that have managed the pandemic most effectively, particularly those in East Asia, for example, did not follow the advice of the neoliberal paradigm and adopted instead a well-strategized industrial policy, most of them state-led. This success should not be taken as a call to replicate their experiences, but rather an acknowledgement that we need to make different policy choices. And the policy to industrialize, for example, to shift the resources of a country from low productivity activities to higher productivity ones, needs to be top of the agenda. But it is also true that even if changes are made at the domestic level, in today's interdependent world, countries cannot undertake this transformation on their own. We need a supportive multilateral system. And this is even more true when we think of the challenges posed by climate change and the need to achieve a sustainable development. Again, the lessons from the COVID-19 crisis are profound. The multilateral system needs deep reforms if we are to make progress on both these fronts. Reforms to the multilateral architecture to recover better from the global financial crisis have been promised. However, after some initial moves in that direction after the crisis 2008, these were abandoned in favor of a return to business as usual. And that's how COVID-19 found us. We cannot make that mistake again. Reform and multilateralism is a big topic and one will be taken up at UNCTAD 15 in October. I have to remind you that UNCTAD 15 will be the first big important ministerial meeting after the pandemic in the UN to address these issues. But two issues are of immediate relevance to the discussion of industrial development. First, industrial policy will not succeed without sufficient, reliable, and affordable long-term financing mechanisms. Market-based financing mechanisms have clearly failed to deliver, and we need to return to the role of development banks, an area where UNCTAD and ECLAC are doing important work. Second, there must be sufficient policy space for countries to adapt their industrial policies to local circumstances. The narrowing of policy space under the current paradigm, many aspects, but it will be an issue that will undoubtedly come up in the context of the next WTO ministerial in December. Finally, I do not intend to take more time. We have a lot to discuss in this excellent panel, but I would like to close my remarks in saying that when we have such evidence in support of industrial policy and the crucial role of the state, it is past time to reclaim industrial policy for all developing countries to recover better. Thank you very much. Thank you, Ambassador. We will now turn to the panel itself. I will introduce each of the presenters before they speak. So I will start with Luis Bertola. Luis is probably one of the top economic historians of Latin America, I would say, or at least one of my favorites. Luis is member of the Uruguayan Academy of Science and full professor in economic history and economic development at the University of Montevideo. He has taught in several universities in Europe and in the Americas. He has been consultant at several international organizations, and he has published really rich set of articles and books on Latin American long-run economic development. I will ask Luis to start his presentation. Each of the presenters will have 10 minutes. And so, Luis, the floor is yours.
Luis, your mic is off. Thank you. I see everyone is speaking English, so I will do it as well. If you don't convince me to speak Spanish. What do you think, Martin? As you want. I have no, I mean, if the organizers don't complain about that, I guess it's okay, right? Bueno, como hay traductor... En español, si hablamos la América Latina... Yeah. Hay traducción simultánea. Perfecto, así paso menos vergüenza. Pensaba que me iba a tocar un poco más adelante en el panel, entonces no quería repetir lo que otros ya hubiesen dicho de mejor manera. Entonces, tal vez yo vaya a hablar de dos o tres cuestiones que no sean muy abordadas por otros. En primer lugar, agradecer la invitación a formar parte de este panel con tan buenos amigos y distinguidos académicos. Yo quisiera hablar de tres cuestiones. En primer lugar, discutir un poco con el enfoque del desarrollo humano y señalar que desde mi punto de vista el enfoque de desarrollo humano ha hecho dentro de sus grandes virtudes un poco de flaco favor a recalcar la importancia del crecimiento y desarrollo económico y por ende de las políticas de desarrollo productivo o las políticas industriales. Creo que de alguna forma en la propia construcción del índice de desarrollo humano y por las formas en que el PNUD construye el índice de desarrollo humano, hay una tendencia a señalar que lo más importante son los esfuerzos que los países deben hacer en términos de mejoras educativas, de la expectativa de vida al nacer y de otros componentes del desarrollo humano, y tiende a asignarle un peso relativamente bajo al tema del crecimiento económico y del desarrollo humano. No quiero entrar en cuestiones técnicas aquí, pero creo que hay a veces un mensaje implícito de que esto... de que el desarrollo económico, el crecimiento económico pierde importancia, pierde jerarquía, y yo creo que eso de hecho ha contribuido, sin desearlo, desde otro punto de vista, a desvalorizar, a no destacar la importancia de la política industrial y las políticas de desarrollo productivo. Claro que el enfoque del desarrollo humano y los ODS han traído finalmente el tema del desarrollo productivo, lo han puesto arriba de la mesa, pero también es cierto que lo han puesto arriba de la mesa abriendo la caja negra desde el punto de vista de la problemática ambiental. La problemática ambiental, la sostenibilidad, ha ayudado a que el tema productivo vuelva arriba de la mesa. Pero sin embargo lo hace con un aroma un poco negativo, en el sentido de que la política de sostenibilidad tiene más bien que promover aspectos tal vez de decrecimiento. Entonces, yo creo que a partir del tema de la sostenibilidad, finalmente el tema del productivo, el tema de las políticas industriales han vuelto a ponerse arriba de la mesa. Y creo que es llamativo cuando he visto algunos estudios que se realizan sobre cuáles son los sesgos de la investigación científica y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible, y es muy claro que en los países en desarrollo los esfuerzos de investigación tienen que ver con estos aspectos del desarrollo humano, desigualdad, educación, pobreza, y están muy desconectados de los temas productivos. Y a su vez, la investigación vinculada a los ODS que se realiza en los países desarrollados
tienen relativamente poco énfasis en los aspectos de la sostenibilidad ambiental. No digo que no tengan ninguno, felizmente es un área de mucho desarrollo, pero aún siguen estando en una posición marginal esas contribuciones. Entonces, yo creo que es sumamente difícil imaginar el desarrollo de los países menos avanzados sin una apuesta importante al crecimiento económico, aunque es totalmente cierto que ese crecimiento económico lo tenemos que reconceptualizar drásticamente, que tenemos que desarrollar mejores indicadores y conceptos que nos permitan captar la calidad del desarrollo y captar mejor las mejoras del desarrollo. Necesitamos nuevos indicadores, nuevas formas de medirlo, pero creo que es indispensable seguir pensando y jerarquizando la importancia del crecimiento económico para los países menos desarrollados. Y creo que no debemos abandonar las lógicas del catching up, de la transferencia tecnológica, pero creo que tenemos una fuerte obligación de concebir esos procesos de catching up, de políticas industriales y tecnológicas, en un contexto de fuerte transformación global. Entonces, ese era el primer punto al que yo me quería referir. El segundo tema es un tema de mucha actualidad en esta región sur del continente, pero creo que tiene una validez más general. Uno podría decir que hasta ve con cierta indignación los debates que se están dando en torno a la integración regional. Yo creo que es un poco triste de ver cómo las discusiones de integración regional están apuntando hacia procesos de flexibilización que apuntan a fortalecer las formas más tradicionales de inserción de la región en la economía mundial. Y creo que es un lujo increíble que los países latinoamericanos se están dando de no hacer una apuesta muy fuerte a la integración regional, a fortalecer el Mercosur y otras alianzas. Es realmente difícil de entender en un mundo como el actual, donde tenemos unos Estados Unidos, donde tenemos avances importantes en la Unión Europea, donde tenemos un país continental como China, ¿cómo los países de América Latina seguimos dándonos el lujo de aspirar a una forma de inserción internacional que no apuesta a fuertes transformaciones y que no apuesta a una política ambiciosa de integración regional? Y obvio que las políticas industriales de la región no podrían prosperar si nosotros no generamos a través de políticas industriales procesos de cambio estructural. Porque si no hay procesos de cambio estructural, no hay estímulos para la integración, y si no hay integración, no vamos a tener estímulos para el cambio estructural. Y creo que eso, de alguna forma, nos muestra la muy fuerte debilidad que tienen nuestros estados nacionales y la dificultad que tenemos para construir políticas industriales basadas en consensos importantes que permitan plasmarse también en el plano de las alianzas internacionales. Y déjenme poner un ejemplo. Si uno en este momento quisiera realmente pensar en el potencial de la integración regional, de la construcción política de la región, ¿acaso el tema de las vacunas no sería un tema central en torno al cual los estados de la región podrían sumar esfuerzos y generar una estrategia de largo plazo de protección y de construcción de vacunas, teniendo en cuenta además que la integración de la epidemia funcionó rapidísimo gracias a la P1 brasileña? Creo que ese es un ejemplo que nos muestra cuán poco liderazgo y cuán poca visión de integración regional
realmente tienen nuestros países. El otro, finalmente, yo no quiero abundar mucho en los temas del direccionamiento de la política industrial y cuáles son las áreas fundamentales a las que se tiene que dirigir. No, creo que ya más o menos se ha agotado el tiempo asignado para esta intervención de unos pocos minutos, pero creo que es obvio que los temas de economía circular, que los avances en las cadenas de valor, que las transformaciones de la política energética, los temas de inclusión social, es decir, son áreas bastante obvias en las que la política industrial debe hincar el diente y que debe priorizar, daría para una discusión más prolongada. Y creo que otro tema donde debemos avanzar bastante es en los temas de institucionalidad de las políticas industriales y cuáles son los mecanismos más eficientes para adelantar en las políticas, pero eso lamentablemente es un tema que quedará en el tintero para abordarlo en otro momento. Gracias. Gracias, thank you, Luis. The organizers made me notice that I should that here in Latin America we speak Spanish, so I will switch to Spanish now. Muchas gracias, Luis, y bueno, perdón por no haber iniciado la conversación en español. Obviamente no es que mi inglés es mejor que el español, mi español ya es de por sí malo, pero mi inglés es mucho peor. Bueno, nos toca ahora presentar a Mario Cimoli. Es difícil presentarlo porque todo el mundo lo conoce muy bien. Mario es Deputy Secretary Executive de CEPAL. Es uno de los leading scholars de desarrollo productivo en América Latina y obviamente también en el mundo del desarrollo en general. Ha escrito ampliamente, ha hecho una muy, muy valiosa, a mi juicio, intersección entre lo que podríamos decir la microeconomía o la economía más sectorial, industrial, y la macroeconomía, que a mi juicio es una área muy próspera. Creo que todo el mundo ya lo ha visto presentar alguna vez a Mario, es uno de un gran presentador, muy carismático, pero creo que hoy justo va a ser una de las mejores exposiciones porque difícilmente Mario tiene, yo diría, el double curse de ser italiano y encima argentino. Pero esta semana esa combinación es la mejor posible después de América y la Eurocopa. Así que prepárense porque van a ver al mejor Mario Cimoli que pueden ver en sus vidas. Así que Mario, por favor, el honor es... Gracias, gracias Martín, espero que me escuchen. Sí, la verdad, circulaba entre Argentina e Italia un programa de televisión que hicieron conjuntamente Maradona y la Rafaela Carrá, ¿no? O sea, ustedes saben que falleció la semana pasada Rafaela Carrá, un programa espectacular, creo que lo hicieron en Buenos Aires, no me acuerdo bien. Y decían todos, nos están mirando desde el cielo, hay que ganar. Así que me refiero, retomo Maradona y Carrá, aunque sí puede parecer un poquito cursi, pero a mí lo cursi, más viejo me pongo y más me gusta, así que no tengo problema en ese tipo de posición. Sí, contento, un lindo fin de semana, para mis hijos también. Así que, sin más, quiero tomar el tema. Yo creo que lo que dijo Berto, la de la integración, retomo lo que dice Luis y el objetivo, pero voy a tratar de decir un poquito qué vemos y lo difícil que está el camino para, más de las declaraciones que se hacen sobre política industrial, hacerla verdaderamente. Y ese es el punto que quiero poner. Estoy de acuerdo con lo que dice Luis, que hay una política muy grande desde el punto de vista muy potente, sea en el bloque de la región Europa, sea Estados Unidos, sea China, para cambiar la estructura productiva. Ellos están haciendo cambio estructural.
distinto un poquito entre los países, entre los bloques, pero están haciendo un cambio estructural. La apuesta del gasto post-COVID es un gasto muy importante de subsidio, de rol del Estado, de infraestructura, de cambio de la recomposición sectorial de los países. Eso está pasando. Entonces uno cuando ve eso a nivel global se pregunta qué está haciendo América Latina. Yo creo que América Latina tiene, entre las regiones, tiene el mejor discurso de política industrial. Son una de las pocas que lanzaron el tema, bien como dijo Martín, entre macro y micro, bien estudiado. Hemos escrito historia de la política industrial, lo hemos dicho en 20 salsas, millones de salsas, pero vemos que como hay algo que trata de despegar y partir, y eso es lo que me interesa. No voy a entrar en el... voy a ser crudo sobre esto. Si uno habla con la Unión Industrial Argentina y ve la necesidad de un programa de desarrollo en Argentina, el tema fundamental es un desarrollo industrial que va a tener mucho CO2. Lo va a tener. Y conjuntamente Argentina dice, miren, si nosotros tenemos que aceptar el PAS industrial que tiene Europa en este momento, para nosotros sería un problema. Y si uno observa lo que está haciendo México, lo está haciendo AMLO también, es un modelo mucho también de emisión de carbón, también. Y si ven gran parte de los países de la región, por más de la retórica es eso, uno ve el gasto que se hizo en la época, en la situación que se está haciendo ahora en la parte post-COVID, uno de los gastos que mayormente disminuyó es el gasto a sostener la economía desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental. Entonces uno ve que la región está en una situación compleja que uno se pregunta, genera una simetría mayor de la simetría que teníamos antes. O sea, mientras existe una Europa, un Estados Unidos y una China que están hacia un cambio de patrón industrial, nosotros estamos como en un proceso de lock-in en lo que estamos haciendo. Y uno, evidentemente, como somos todos political correct, y este es el mundo del political correct, todos lo criticamos. ¿Cómo usted va por acá? Pero si uno estuviera en el gobierno en uno de estos países, se daría cuenta que si tiene que hacer un cambio estructural en este momento, con los precios que tiene, con la situación que tiene, con la presión de la informalidad, con el bajo productividad en el sector de trabajo, probablemente haría lo mismo, ¿no? Es que tenemos muchas alternativas para salir. Entonces, yo no es que lo estoy justificando, pero digo el problema donde está la región. Así como Chile no firma Escazú o no quiere aceptar, y Argentina dirige un país, todos están en una óptica de este tipo, preocupados a que la economía absorba lo que tenían antes. Entonces uno se tiene que hacer la pregunta, ¿por qué? Y hay dos respuestas. La primera respuesta es porque cuando uno está en el gobierno tiene un problema de una presión informal en la economía de América Latina que llega a un 50% de las personas con una baja productividad. Y eso tiene que absorberlo y tiene que absorberlo rápido. No puedes no decirte, darte el lujo, voy a arrasar. No, ese es un tema de una presión, empleo, trabajo que la tiene. Entonces, es fácil reconvertir una estructura en esta condición. ¿Qué costos sociales tendría que hacer un cambio de este tipo? ¿Cómo uno lo logra? Esta es la primera pregunta para entender qué están haciendo muchos gobiernos. No digo que ni lo justifico, ni lo... Soy muy ambientalista, pero hay una situación. El segundo tema que me preocupa es la vuelta del debate anterior, porque, por ejemplo, en el Cono Sur, el rol de los precios de las materias primas te está diciendo no te preocupes porque igual vas a tener una recovery, porque igual vas a tener un rebote, porque igual un crecimiento lo vas a tener. Y si en esa situación de este recovery no haces el cambio, no haces un cambio en la estructura, vas a encontrarte una situación que es dramática de nuevo. Entonces tenés una razón para explicarlo de por qué estás ahí, y otro tema es que países como Chile van a crecer un 8, un 9, Argentina va a crecer un 6, van a tener todo un rebote. Lo dijimos en el documento de la CEPAL, el que presentamos la semana pasada, el Policy Brief. O sea, son tasas, pero la estructura va a reproducirse igualmente como los que estaba antes. Entonces, ¿cómo enfrenta una situación de este tipo los que sostienen la política industrial? Porque decir que la política industrial es importante, sí. Decir que lo hacen los demás países, lo tengo que hacer yo, sí. Decir que sin la cambio de la política industrial no se cambia el salario, sí. Pero ¿cómo hago para tener un detonador en una situación de este tipo? ¿Qué me alcanza que lo repitamos? ¿Me alcanza de cómo convencemos una situación de este tipo? Y yo creo que en eso no tenemos una respuesta clara y no sabemos cómo movernos, porque lo más probable es que los países sigan un path que va a acompañar el modelo previo al que teníamos antes, explicado por las situaciones que tenemos en ciertos mercados, mercado de trabajo, presión sectorial, este tipo de cosas. Y el otro tema es porque no, en algún modo uno se queda como tranquilizado, se queda como adormentado, se queda como está de la situación que le está recurriendo en todo lo que es comercio. El comercio ha tenido un repunte muy grande. Y los precios de los bienes de las materias primas han tenido un repunte brutal en algún modo. Entonces, ese es el debate. Y es probable que algunos temas macro con este rebote que se va a tener, o un aumento de la tasa de interés o de la... En los países nos va a golpear como nos golpeaba antes en tasa de cambio. Entonces,
es como si se reprodujera algo, no sé si me entienden. Y entonces esa situación es la que tenemos de verdad. ¿Cómo hacemos para comer? Porque a mí también me gusta la economía circular. Cuando voy a Italia, mi señora tiene una, tenemos 5 tachos de basura, cada uno saca, es una tortura en mi casa, porque si me equivoco el tacho me mata. La economía circular es muy linda y es muy política al correcto. Pero ¿cómo hago la región para poner eso? Porque decirle a nosotros que nos reunimos acá está muy bien, pero ¿cómo la hago para cambiar esa estructura? Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, de ciudades inteligentes, de ciudades ambientalmente sustentables, pero el modelo no parten fácilmente. Entonces, ¿qué tipo de regulación? ¿Qué tipo de nuevo convencimiento a eso hay que poner en el debate? Porque si no se pone un nuevo convencimiento, vamos a volver al modelo que estamos. Ese es el primer punto, esa es la situación donde estamos. Casi todos los países en ciencia y tecnología siguen gastando lo mismo, en política industrial tienen un modelo que no es el sustentable, y sobre el tema del nuevo ciclo macroeconómico que tenemos, los precios y la situación hace que como tú vuelvas a la situación de tranquilización, porque vas a tener un rebote, pero vas a tener un rebote hacia el modelo anterior. Esa situación, ¿cómo la enfrentamos? Porque decir que las cosas, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. No tenemos una respuesta, por eso se lo tiro a ustedes, porque ustedes son una task force. ¿Cómo se hace para convencer en eso? Si me tengo que reunir y explicar ese tipo de temas. Quiero ir cerrando y presentar un tema. Uno dice, nosotros en CEPAL estamos convencidos, estamos haciendo el proyecto para la CELAC sobre el tema de integración económica en autosuficiencia en el sector farma, vacuna, este tipo de cosas, obviamente para un futuro. Y cuando uno llama a los expertos en el sector farma, en el sector salud, se da cuenta que, por ejemplo, a América Latina, o sea, uno dice, ¿cómo no se tiene una vacuna para este tema? ¿Cómo fue difícil? ¿Cuántos institutos tienen un laboratorio de nivel 3 para probar las vacunas y probar este tipo de cosas? El laboratorio de nivel 3 es un laboratorio extremadamente complejo, con una regularidad, con protocolos, este tipo de cosas. Hay uno en Brasil, si no nos equivocamos, hay alguno en par en México, entre Brasil y México, Argentina, hasta el momento yo no lo conozco. Entonces tenemos una situación que la estructura, la infraestructura que tenés para hacer todo este tipo de cosas no fue generada. No fue generada en los últimos 20, 30 años. No está. Y eso tiene mucho que ver con un sector ciencia y tecnología que trabaja con un sector industrial que trabaja con un sector privado, ojo. Porque generalmente estos laboratorios de nivel 3 para probar este son laboratorios que están en el sector privado y que tienen que tener ciclo de producción continuo. Entonces, si no produce una cosa, tiene que producir otra molécula. Y nos damos cuenta que la falta de infraestructura en eso es brutal a nivel regional. Y te muestra las fallas que tenías en ciencia y tecnología. Ahora, si no convenzo también en que el gasto en ciencia y tecnología y repensar al nuevo sector donde se va gastando, también todo se me hace difícil. Te das cuenta que son todas variables que están sumando a quedarte como estás. Esa es la preocupación. Entonces, el último para cerrar es el tema de la integración. Si tú quieres integrar, y nos enseñó el caso de vacuna, tiene que tener los análisis clínicos que estén... un análisis clínico hecho en Argentina está aceptado por Brasil, está aceptado por México, lo acepta todo. Bueno, eso no existe. Lo que es el CAPI, tampoco existe una cosa similar al CAPI. Entonces, ¿cómo uno reproduce esas institucionalidades en un tema tan grave como este? Y uno dice, sí, nosotros decimos integración, pero ¿cómo lo detonás? Lo estás tratando y te das cuenta que ahí también te cuesta hacerlo detonar. No hablemos del mercado digital. Entonces digo, si uno pregunta que estamos de acuerdo todos los que estamos acá en política industrial, sí, no hay ninguno que no. Que todos estamos de acuerdo que podemos hacer política, pienso, política horizontal y vertical, también estamos de acuerdo. Que tenemos una situación difícil y cómo repensar, refrasear y entender el mensaje que hay en esta situación, no sé si nosotros no lo tenemos por ahora. Anunciamos sectores, anunciamos política, anunciamos que sería mejor hacerlo que no, pero por ahora no está ese detonante. Y nos parece que la dinámica va hacia otra cosa. Si esto pasa, por ejemplo, y con esto cierro verdaderamente, si uno piensa lo que está haciendo Europa con el cambio de los sectores, ¿ok? Cambio de estructura, todo lo que es los 750 mil millones que van a poner en esto. Van a cambiar la estructura. Pero en eso, en la generación de un mercado secundario sobre carbono, el CO2, muchas de las empresas compran y venden carbono, obviamente el precio de muchos de los productos aumentaron también por eso, y muchas empresas que producen mucho CO2 quieren irse de Europa para poder exportar después a Europa. Y el acuerdo entre todos los países de Europa de subir aranceles para que las empresas no se vayan, eso ya es un fact, y eso va a golpear también a todas nuestras industrias.
O sea, ahí se viene ya un tema de barrera CO2 que va a ser muy fuerte, porque ninguno va a hacer el cambio estructural en su economía en el otro bloque, esperando que vos haces el cambio estructural y el otro está en la situación donde está y te puede, pues, si no van a tener un problema de fuga de empresas. Entonces, ¿cómo en un contexto que parece que nadie le da importancia, porque son cosas a mediano y largo plazo, se está proyectando esto, uno representa la política industrial? Sobre el tema social que dijo Luis, y lo dirán todos, que esto es importante para generar salario, mercado de trabajo, igualdad, sí, sí funciona así. Entonces digo, esta es la situación que estamos. La retórica del discurso hay que repensarla, tenemos que repensarla. No es que nosotros en CEPAL lo estamos viendo, podemos hacer todo el shopping list de las cosas correctas de la política industrial, pero esa es la situación que está. Si en esta situación no se decola, no parte, va a ser extremadamente complejo y es probable que apenas se salga de esto se volviera al viejo debate de antes. Entonces digo, ¿cómo repensamos para salir de ahí? ¿Qué es lo que nos mueve de esa situación? Porque si no nos movemos de esa situación, vamos a reproducir un escenario similar al de antes. Entonces, hay en algunos casos, y hay que repensarlo a cómo esto se acelera y se hace todavía más fuerte. Muchísimas gracias y fue un gusto y nada, la verdad que un gusto estar con ustedes. No te vayas, por favor, Mario, que vienen después las preguntas. Bueno, seguimos con ahora con María Sabona. María es profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Luis en Roma. Es también profesora de Economía de la Innovación en SPRU en Sussex. Fue profesora en varias universidades antes de estas que les mencioné, como Cambridge, Strasbourg y Lille, uno en Francia. Y su trabajo se ha centrado principalmente en el cambio tecnológico y la innovación, y sobre todo también en desigualdad en términos de empleo y salario, y obviamente política industrial. Sin más, le dejo a María sus 10 minutos. María, the floor is yours. Creo que María tiene algún problema con el... con su conectado. Ah, no, está bueno, bien, está su cámara. Adelante, María, perdón. Voy a intentar, tengo mucho más problema con mi castellano, entonces me van a disculpar que voy a hablar en inglés, que mi idioma de trabajo, decimos. Y lo que me dijeron es que podía presentar algunos slides, voy a ver si puedo. Y ya está. No sé si lo ven. ¿Sí? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno. Y entonces, sí, yo creo que esta charla va a ser un poco así, siguiendo Mario, un poco más provocatoria por repensar la política industrial en Latinoamérica, que es, no soy experta de Latinoamérica, pero reflexioné un montón sobre industrial policy. Más recién reflexioné un montón sobre industrial policy y relación al global value chain. Ah, sí, en inglés. En relación al global value chain. What I would like to propose today is a reflection on what we could rethink in terms of industrial policy for Latin America by rethinking the role of high development theory and Amanish Hirschmanian, I would say, and I would like to extend this reflection on the role of linkages and the role of the use of industrial policy to valuing sectoral interdependencies in the region. So what I would like to propose is a sort of, is there a new, a 2.0 version of high development theory when it comes to reflect on industrial policy in a context that can be, to some extent, specialized in natural resource industries, and also to some extent facing the challenge of joining global value chains. And I think one of the issues that was mentioned earlier was related to global value chain. So this is what I would like to, it's basically more of raising questions and attempting answers. And also I would like to reprise some of the issues that my friends, Annabel Marin and Carlotta Perez have been
working on natural resource industries as a sort of potentially complementary industrial policy pathway. So these are my questions. Let me just move this. These are my questions. I mean, where are we in terms of industrial transformation or structural change, my favorite word? One of the reasons, I think, one of the misunderstandings around industrial policy is that it should concern industry only. And I think one of the plea that I would like to do is let's look at the whole economy. And I think industrial policy should be overarching and you know, looking at all the interdependence with manufacturing. So one of the narratives that has been so far, and that's why the reason of my question, where are we now and what is relevant for this part of the world, for Latin American countries. So the sort of characterization of high development theory 1.0 was the threat of the industrialization. And I mean, rightly so to some extent. And also the curse of non-tradable services. So you specialize, you mis-specialize in something that is not high-tech manufacturing, and you pay the high price in terms of lack of competitiveness, lack of productivity, lack of growth, lack of export-led competitiveness. Now, are we still there? Probably to some extent, no. And this is probably something that I would like to put forward. So it's now we are at a point where we look at new forms of trade like global value chains, and the challenge is joining this global value chain in the best possible way. So not by paying a price of specialization traps or low-tech traps to some extent. So now we are at the point where global value chains, even global value chains, are tertiarized. So we are joining global value chains in high-tech business services. And this is probably something that I've been working on for a long time. And I think this is possibly one of the topics that might be included in a version 2.0 of high development theory. The other issue is, as I said, some of my friends have been discussing new opportunities of industrial policy that looks at natural resource industries from a different perspective. And this possibly can be a way forward that it doesn't necessarily mean the industrialization or a sort of lack of competitiveness, specifically when it comes to Latin American countries. So this is the premises, and these are the main question, I would say, when it comes to industrial policy, to bringing back industrial policy for the region, and in a way that sort of imagine or revisits a new potential pathways. So the idea, the challenge are, what kind of direction we should be conceiving in terms of structural change when we have to look at a global structural change, or something that maps global value chain related structural change. So where are Latin American countries in this global landscape? And the challenges are how to join global value chains, so how to expose to trade, to new forms of trade at the same time in the best possible ways, as I said, so to avoid specialization traps and what Roderick has been calling premature deindustrialization from the previous perspectives. And the idea is also to look at global value chain from a theoretical point of view, but also from a policy point of view, and asking whether some forms of joining global value chain would reproduce the sort of technology gap and core periphery theories. So are we still there? Is there a threat of reproducing these narratives? And also, is there a way to revisit natural resource curse in a different way, specifically when we are talking about a GVC
global value chain context. So these are, I think, the questions that are relevant, at least to me, at least for the research I've been doing recently, when it comes to reimagining industrial policy for the regions. So there is a huge natural resource industries opportunities, ideally, that needs to be incorporated in this reflection. And also there is a sort of non-cliché way of thinking about global value chains in a way that is not a sort of blackmailing of the global north towards global south. And I think the rethinking of industrial policy should be touching upon these two issues. So some potential answers, and I've been working on this quite recently, so this is something that I put forward in one of my work published recently in ICC with some co-authors, but also more recently in a special issue on the European Journal of Development Research on bringing production back into development. And I think production back can also be touching upon these potential alternative pathways. So in my view, industrial policy should be rethought in a way that should value, again, high development theory 2.0, both interdependencies, but interdependencies that doesn't necessarily goes in the direction developing manufacturing, so sort of the sort of beneficiation idea of developing manufacturing from natural resources. We can go backward and we can develop more high-tech services related to some natural resource industries. There's a lot of opportunities for innovation in there. There's a lot of opportunities where new sectors can serve the purpose. And therefore, the way I see it is pursue backward diversification from natural resources when this is the case, but also in scale. So developing domestically capabilities of and a sort of dimension of intermediate demand domestically before trying to join global value chains. And this is also the sort of revisiting of, I would say, an active version of an infant industry policies that look at domestic capabilities before even trying to join global value chain to some extent at the current specialization, if it makes sense. So this is basically, again, if the two issues that I mentioned are potential way of rethinking industrial policy, then the way of the direction, I mean, I'm not implementing anything here, but the direction of moving towards could be something related to moving backward from natural resources, creating competitive advantage around that, and also joining global value chain from the perspective of a sort of revisited infant industry policy. So get exposed when you can compete. And this is something that I think should be reprised from the previous version of structuralism, I think. So I think I would possibly leave it here. I know that is something that is can be discussed at length, but this is just a way to put forward something as an alternative pathways. So I'll stop here and looking forward to the discussion. Gracias, María. Muy, muy interesante todo. Pasamos ahora a mi gran amigo Gabriel Porcile. Gabriel es economista de la CEPAL. He estado en estos momentos a cargo de la oficina de CEPAL en Uruguay. Fue profesor de economía de la unidad de la Universidad Federal de Paraná en Brasil y profesor visitante en varias universidades. Su trabajo, bueno, a mí esto también una nota personal respecto al trabajo de Gabriel, que me gusta mucho. Gabriel combina tres facetas del economista que a mí me encantan y que para mí hacen riquísimos sus análisis, que es
la intersección entre lo que podríamos llamar historia o economía política, la política de desarrollo productivo y la macroeconomía, pero todo, tantas virtudes tienen que ser compensadas con algún defecto. Tiene la ilusión de que Carlos Gardel nació en su ciudad natal, Tacuarembó. Lo dejamos vivir con esa ilusión y le cedemos el tiempo para que se explaye sobre estos temas que tanto ha trabajado. Gabriel, por favor, el piso o el webinar es tuyo. Muchas gracias, Martín. Y te cuento que también estamos investigando el tema de la nacionalidad de Troilo. Pero bueno, muchas gracias. Voy a compartir algunos grafiquitos en la pantalla. Aquí, perfecto. No sé si lo ven. ¿Están viendo los? Sí, lo vemos. Sí, lo vemos, perfecto. Gabriel. Perfecto. Slideshow. Entonces, muy rápidamente, yo voy a intentar poner un poco en conjunto los tres desafíos que de alguna forma enfrenta la política industrial y enfrenta la política de desarrollo en América Latina. Cuando uno piensa en desarrollo sostenible, uno piensa en desarrollo considerando tres dimensiones. Uno, digamos así, que sería la sostenibilidad económica, que tiene que ver con la capacidad de la economía de crecer y reducir sus diferencias de ingreso per cápita con el mundo desarrollado. Pero eso tiene que ser sostenible desde el punto de vista externo, y a eso le hemos llamado la dimensión económica de la sostenibilidad. Hay una dimensión social: es necesario crecer para reducir la desigualdad. El crecimiento en sí no es suficiente o no es la condición única que permitiría reducir la desigualdad, pero es una condición necesaria. Y finalmente, una sostenibilidad ambiental: la dirección del crecimiento, el tipo de crecimiento, el patrón de crecimiento al que estamos apostando, tendría que ser consistente, compatible con los límites que nos impone la tierra para nuestro desarrollo, en el sentido de preservar el medio ambiente para las futuras generaciones. Cuando uno piensa en sostenibilidad económica en los países periféricos, uno piensa en la restricción externa. Y cuando pensamos en esa restricción, nos viene inmediatamente, por lo menos aquellos que estamos en esta tradición estructuralista o heterodoxa, la idea del modelo de crecimiento que ha estado asociado con el profesor Sirwald, pero que tiene una tradición cepalina también. El propio Prebisch manejaba un modelo con estas características, según el cual la tasa de crecimiento consistente con el equilibrio externo depende de la tasa de crecimiento del resto del mundo y depende del cociente entre la elasticidad de ingreso de las exportaciones y de las importaciones. El twist schumpeteriano a esta idea es que estas elasticidades son un reflejo de la estructura productiva, ¿no? Esas elasticidades dependen del tipo de inserción internacional de la economía periférica, de sus sectores, del dinamismo tecnológico y del dinamismo de demanda de los sectores en que se especializa. Y en ese sentido, una primera forma de aproximarse al tema de la sostenibilidad desde el punto de vista externo del crecimiento es estimar la relación entre las elasticidades ingreso de la demanda de exportaciones y de importaciones, entendiendo que estas elasticidades marcan un límite máximo al crecimiento económico sin que se generen desequilibrios externos que puedan comprometerlo en el largo plazo, que puedan generar crisis de endeudamiento o crisis de tipo de cambio. Nosotros estimamos en CEPAL cuál sería esa relación entre las elasticidades para tener esta tasa máxima de crecimiento compatible con el equilibrio externo,
y encontramos valores para América del Sur de 0.7 y un poco más altos para América Central y América Central y México. Y estos serían, digamos, este 0.7, si el mundo creciera cerca del 3% en los próximos años, nosotros podríamos crecer sin generar desequilibrio creciente desde el punto de vista de la cuenta corriente, podríamos crecer como máximo al 1.4% aproximadamente. Entonces, esta es la tasa máxima de crecimiento que estaría asociada a una cierta estructura productiva y un cierto tipo de inserción internacional. Una tasa posible sin que se generen estos desequilibrios que recurrentemente han castigado a nuestras economías y que toman la forma de crisis de endeudamiento externo y crisis cambiaria. Obviamente la política industrial es fundamental para transformar esas elasticidades, para cambiar la estructura productiva y eventualmente mejorar esta tasa máxima posible, esa tasa máxima de equilibrio. Hay otra tasa que la llamamos una tasa necesaria para reducir la desigualdad, que de alguna forma podríamos decir que es como aquella tasa de equilibrio social a la que se refería Jorge Olivera en la tradición estructuralista, y que ustedes, Martín, han trabajado también con Gerchunov en el artículo, que es, en este caso lo estamos mirando desde el punto de vista de la tasa de crecimiento, y esta sería la tasa necesaria para generar los empleos formales, ¿no?, que se necesitan para reducir la desigualdad. Generar, absorber ese subempleo, absorber la informalidad que es tan fuerte en el mercado de trabajo latinoamericano, un trabajo de productividad creciente, y eso fortalecería la distribución del ingreso al mejorar la productividad, los salarios y la capacidad de negociación de los trabajadores, y también al proporcionar la expansión de la economía, mayores recursos para las políticas puramente redistributivas, digamos, para tener políticas de protección social mucho más fuertes que las que tenemos hoy día. Estimamos, a través de algunas simulaciones, cuál sería la tasa de crecimiento necesaria para el equilibrio social o para reducir la desigualdad, y llegamos a un valor del 4%, y explico muy rápidamente cómo lo hicimos. Nuestra política considera un país que llamamos Belindia, en la tradición, ¿no?, de considerar un país latinoamericano inexistente, pero promedio, que de alguna forma reúne las características promedio de nuestras economías. Y supusimos que nuestro objetivo en Belindia era reducir la pobreza a cero en el 2030. Y para lograrlo, teníamos que hacer una fuerte redistribución del ingreso, sacándole 3 puntos del PIB del 10% más rico y pasándoselo al 10% más pobre. En realidad lo que suponíamos era que Belindia convergía al índice de Gini, a la distribución del ingreso del Uruguay, ¿tá? Con nuestro ejercicio de simulación hacíamos que la economía al final de este proceso hubiera alcanzado con este esfuerzo redistributivo el nivel del Gini uruguayo. Y al mismo tiempo, parte de la pobreza iba siendo absorbida por el aumento del empleo formal. Entonces teníamos estos dos mecanismos, un mecanismo puramente redistributivo y el crecimiento de la economía como forma de reducir la informalidad y el subempleo. Combinando estas dos fuerzas, la redistributiva y la del crecimiento económico, podíamos eliminar la pobreza en el 2030, pero ahí tendríamos que crecer por lo menos al 4%. Entonces tenemos una tasa máxima según el equilibrio externo de 1.4 y una tasa mínima para el equilibrio social del 4%, suponiendo una política redistributiva bastante fuerte, pero no completamente inviable. Finalmente, tenemos que tener la preocupación de que este crecimiento también sea compatible con los equilibrios ambientales. Hicimos algunos ejercicios simulando las emisiones necesarias para que América Latina cumpla con las contribuciones nacionalmente determinadas que ella mismo ha hecho voluntariamente,
y nos preguntamos cuál sería la tasa de descarbonización necesaria para cumplir esas promesas, esos objetivos. Usamos una ecuación sencilla donde la descarbonización depende del movimiento de la frontera internacional en términos de la eficiencia energética y del catching up tecnológico, en el sentido de avanzar hacia tecnologías más limpias y desacoplar las emisiones de crecimiento. En ese ejercicio simulamos varios escenarios, pero estimamos cuál sería la tasa de descarbonización necesaria para honrar nuestros compromisos en términos de las contribuciones nacionales voluntarias. Si no hubiera ningún cambio, la tasa máxima de crecimiento que podríamos alcanzar sin comprometer esos compromisos firmados a partir de los acuerdos de París, sería 0.8%. Entonces tenemos una tasa de crecimiento necesaria para el equilibrio social mucho más alta que la tasa de crecimiento con equilibrio externo, y la tasa de crecimiento con equilibrio externo, a su vez, es mucho más alta que la tasa a la que podríamos crecer ceteris paribus en términos tecnológicos si queremos cumplir con las contribuciones nacionales voluntarias. Tenemos entonces un vértice, un triángulo en uno de cuyos vértices está la tasa mínima de crecimiento social, en el otro la tasa mínima, máxima, disculpen, de crecimiento con equilibrio externo, y en el otro vértice la tasa máxima de crecimiento compatible con el equilibrio ambiental. Tenemos la distribución del ingreso como un tema central que debe, de alguna forma, transversalmente formar parte de todas nuestras políticas. No podemos pensar en igualdad y en equilibrio social sin una política redistributiva muy fuerte, pero esa política redistributiva tiene que estar asociada a una política industrial por sus impactos en el empleo, por sus impactos en la competitividad y por sus impactos en términos de desacople entre emisiones y crecimiento. Entonces tenemos la redistribución como una estrategia que atraviesa todas nuestras propuestas de política de desarrollo sostenible, pero claramente la política industrial está en la base, y está en la base porque es la que nos permite promover el cambio estructural y es la que nos permite avanzar hacia la descarbonización y de esa manera conciliar estos objetivos de crecimiento con los objetivos de cuidado ambiental. ¿Cómo lograr eso? Yo creo que una combinación de San Francisco de Asís y Chuck Norris es la única posibilidad que tenemos de alguna forma de conseguir integrar en una estrategia todos estos elementos. Es un poco en broma, pero también la idea es llamar la atención a lo siguiente. Es una estrategia extremadamente compleja, pero es una estrategia que debería reposar en dos patas, digamos así. Una pata es la política fiscal. Precisamos una política fiscal que no solo sea progresista, pero sino recuperar la idea de la inversión pública y recuperar mecanismos que estimulen la inversión. Es necesario estimular, obviamente, duplicar los niveles de inversión latinoamericanos, que nuestros niveles son muy bajos, pero ¿cuáles son las condiciones para ello? No vemos en el sistema de precios, desde los 90 y desde antes, desde los 80, no han habido condiciones bajo distintos tipos de política económica para recuperar tasas de inversión más elevadas. Es necesario, entonces, pensar en un papel mucho más fuerte para la política fiscal. Y la segunda pata es cómo se avanza en ese sentido, la pregunta que hizo Mario, y yo creo que ahí tal vez las respuestas están en alianzas y en economía política. Son respuestas para las cuales uno no tiene una receta, pero es muy difícil pensar en recuperar el proceso de acumulación y de transformación estructural sin algún tipo de nueva alianza, como dijera Fernando Feinsilver, un nuevo bloque hegemónico, como diría de alguna forma, una visión más ortodoxa,
de recomponer un proyecto de transformación productiva. Lo dejo por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, acá hemos concluido la parte de los panelistas. Les pido a los que están presenciando el webinar, si quieren hacer alguna pregunta, por favor que la hagan en el chat room o en la sección Q&A. Yo después recojo y las paso, las formulo a los panelistas. Pero antes de pasar a esa instancia, tenemos unas reflexiones finales en esta etapa, que va a ser Richard Cosulright. Richard es director de la División de Globalización y Estrategia de Desarrollo en UNTAD. Tiene una larga trayectoria en el sistema de Naciones Unidas. Y obviamente ha trabajado muchísimo, todos hemos leído sus trabajos, nos han inspirado mucho sus contribuciones a la economía y a la teoría del desarrollo económico. Así que, Richard, si quieres, por favor, iniciar tus closing remarks, el floor is yours. Martin, thank you very much. I don't think I've ever had to follow Chuck Norris before in a seminar, so that's definitely a first for me. I'm not going to try and summarize what was said, and I want to give time for questions, obviously, anyway. I just want to make a reference to, and one of the things that stimulated the webinar series, which is the handbook on industrial policy, of which I was an editor with Ha-Jun Chang and others, and which some of the people here, Mario and Luis and Gabrielle, have all contributed to. And I just want to reflect a little bit on that in light of what has been said. The handbook was started at the end of 2019, which feels like a very different time now. But it's not really. It was stimulated, I think, very much by the fact by then it was clear that we had not really recovered properly from the global financial crisis. We hadn't done what was promised back in 2009, that we were going to recover better from that crisis. So that was clearly not the case. And it was apparent in all kinds of ways that the sustainable development goals were already failing by then. I mean, we were clearly behind on delivering that. The climate crisis was growing. The impact of the digital giants and the digital divide and the challenges around data as a new source of investment and value added was becoming more apparent. The China-US split was clearly as much about technology as it was about trade. And these were issues that clearly involved thinking again about industrial policy in one way or another. On top of that, the kind of old UNCTAD-ECLAC challenges around the middle-income trap, the issues of lock-in that Mario already talked about, the problems of premature deindustrialization. I should point out to Maria, that was an UNCTAD term. I mean, Danny Roderick has somehow captured that term, but in fact, it was UNCTAD that first used the term premature deindustrialization out of the 2003 Trade and Development Report, but we don't have the kind of sex appeal, I think, that Danny has, but it is an UNCTAD term. The limits of global value chains was already apparent, you know, back in the 2000s. ECLAC was doing work on that. We were doing work on the challenges that posed. Coming to grips with the rapid transformation of China. These were all challenges that clearly required an industrial policy focus. And, you know, mainstream economics is not equipped fundamentally to deal with these. Either it believes, I think it was Gary Becker who said the best industrial policy was no industrial policy, either remains commonplace in a lot of mainstream thinking. But even when it's about, you know, the questions around picking winners or even dealing with market failures, it's a very limited way of thinking about the transformation
challenges around structural change and industrial upgrading, etc. And so we thought it was important, myself and Harjun and Akebe, to kind of, you know, put together a volume that would put the industrial policy challenge in a more rounded perspective, both introducing the rich intellectual history, the kind of heterodox history around industrial policy that needed to be flagged, whether that was the structural or the evolutionary perspective, or in the institutional perspective and the Hirschmanian perspective that Maria talked about. I mean, there are a lot of different approaches that need to be drawn on when it comes to thinking about the industrial problem. There's no one size kind of theoretical structure that can deal with the complexities of that challenge. So we thought that was important to remind people about that rich intellectual history. But we very much thought it was important, you know, learning both from success stories and mistakes, I think, is very important, because I think we thought we were moving into a world where it was not about whether or not to do industrial policy, but how to do industrial policy to meet these kinds of challenges. And you know, the multilateral financial institutions can't help us in that respect. They've rarely taken industrial policy seriously, but there's a rich set of experiences in the developing world itself that need to be tapped into when it comes to learning about success stories and mistakes and what can work and what cannot work. And so that whole learning from each other, I think, was an important kind of stimulation to the report, and which is why we in the handbook, we've included a lot of chapters about different country experiences. And I think the third one that at least it motivated me in this area is the hypocrisy of the North when it comes to issues of industrial policy. They've, you know, even though they claimed industrial policy was dead over the last few decades, they've always been doing industrial policy in one way or another over the last two or three decades. And, you know, basically they want to say that our use of industrial policy, our use of subsidies is good use of industrial policy and subsidies, your use of industrial policy and subsidies is bad industrial. And there's a real hypocrisy there that I think needed to be exposed. And in our world, that comes out in the discussion around policy space, which, you know, has motivated a lot of the work that we've done in the Trade and Development Report over recent years, and the challenges the way in which that has been squeezed, and the challenges that poses to developing countries in general, but in the industrial transformation agenda in particular, is something that we wanted to bring back into the discussion and highlight in the handbook. I think it very much goes along with what Gabriel said about the whole issue about the need for an integrated policy approach. The industrial policy should not be thought of in terms of a silo, but constantly needs to be fashioned in relationship to trade policy, macro policy, financial policy. So I think those were the kind of motivations behind the handbook. And I think it's a rich resource in all those areas and that can be dipped into. I guess the big question now is whether COVID-19 has changed the debate on industrial policy. And this is a new discussion that I think is emerging. That a lot of talk about the end of the neoliberal kind of consensus, a new consensus that is emerging around, and you've seen this in the Financial Times of all places, that has suggested the Washington consensus is finally dead and that we're moving into a different narrative. And I guess, and in which industrial policy, I think, is central. And to some extent, I think that's true, when notions around resilience and what is essential and non-essential certainly involve that, implicate that discussion. All the questions around reshoring, the questions around intellectual property that Luis and Mario raised in the context of the vaccine challenge, I think, are raising new questions that have been buried for a long time. The role of development banks, which Federico mentioned in his initial introductions, all these are I think, coming back into the discussion.
And the US administration has been explicit about this. You know, Biden has created his own Made in America unit, which makes industrial policy a central part of the US agenda for the first time in a long time. There was a recent piece by Brian Deese, who is one of the major advisors to Biden, which sets out what they see as the American industrial strategy, and it makes reference to the kind of people we would want to see, made reference to Roderick, to Ha-Jun Chang, and other people that you wouldn't normally see in an official US policy document, does suggest that things are changing. My only point here is I think we need to be wary about the talk of a fundamental shift. The neoliberal mindset is very powerful, and neoliberalism is very adaptive to changes. It's always adapted to changes. And I think it's very important that people who believe that industrial policy has to be central to any sort of sustainable development agenda are wary of some of the talk about fundamental changes in policy thinking, and constantly makes the kinds of arguments that have been made here today in terms of the need for seriously reflecting on the kinds of instruments that can bring about the sustainable and transformative changes that we talk about. Just as an indication of that, Ann Kruger, who is a longtime critic of industrial policy, I noticed had a piece last week in Project Syndicate, which goes through the old tropes about it's only about picking winners, and there are better ways of making the kinds of changes that you want than having an industrial strategy. And that kind of story, I think, will come back. And we need to be wary constantly of those kinds of arguments and to challenge them, and to draw on our own experiences to make the case that industrial policy has to be central to any kind of coherent, integrated strategy that can tackle not only longstanding development challenges, but the new challenges around climate and health that we are coming to terms with now. So those are my reflections, Martin. Thank you, Richard. Muchas gracias, Richard, por tus observaciones. Bueno, estamos, como suele ocurrir en estas circunstancias, acotados por el tiempo porque nos hemos excedido, pero han volcado un par de preguntas que las voy a hacer, las voy a comentar a los panelistas, incluyéndote, por supuesto, Richard, a ti también, para que des tu opinión. Quisiera que traten de resumirla en la medida que puedan dentro de no más de 3-4 minutos. Nuestro querido amigo Juan Carlos Moreno Brid, desde México, nos les pregunta a ustedes. Martín, discúlpame un momento que te interrumpa. Yo tengo que salir, sí, les mando muchos cariños a todos. Tengo una conexión con lo del High Level Política Forum, que me imagino Richard sabe muy bien, y no puedo llegar tarde. Así que gracias a todos y después. Después Gabriel me las cuenta, les dejo a Gabriel. Gracias y cariños a todos. Bueno, habiéndose ido Mario, tenemos más tiempo, porque se cae uno menos y porque era probablemente el que más habla. Entonces, Juan Carlos se hacía la pregunta respecto a la economía política, de lo que ustedes han comentado respecto a las necesidades de política industrial. Yo quisiera montarme sobre la cuestión que plantea Juan Carlos, con una preocupación, ¿no? La política industrial, y esto lo ha trabajado muchísimo Richard, requiere de recursos, ¿no? El financiamiento de la política industrial es central. O sea, la política industrial se trata de eso, de volcar recursos en los sectores que a los precios de mercado no consiguen suficiente rentabilidad. Y estamos saliendo en América Latina y en otros países, en otras regiones del mundo en desarrollo, con estados, familias y sobre todo empresas que han consumido stocks o se han endeudado, o sea, con muy poca capacidad de volcar recursos al tipo de cambio estructural que se requiere. De modo tal que nos debemos plantear la pregunta, y muchos de ustedes la han hecho, sobre los recursos, cómo volcamos recursos. Y eso trae el problema, me parece a mí muy bien, que plantea Juan Carlos sobre la economía política, porque cada vez que
peleamos por recursos, hay un problema de economía política. Entonces me gustaría, nos gustaría, con Juan Carlos y calculo con muchos más, que, escuchar alguna reflexión sobre eso. Ahí aparecen, me parece a mí, elementos de economía política, perdón, de geopolítica, ¿no? ¿De dónde van a venir el financiamiento si las economías nacionales se carece de eso? ¿De China? ¿Del mundo occidental? ¿De dónde aparece eso? Y luego hay una pregunta de Andrew Cummings que se pregunta acerca de cómo construir capacidades transformativas en nichos, que es típico del proceso de desarrollo. Entonces, les transmito a ustedes la pregunta de dónde creen que hay potencialidades emergentes de transformaciones en nichos de innovación industrial que deberían ser esos nichos, los vectores donde se vuelcan recursos de la política industrial para la transformación productiva. Entonces esa es la pregunta de Andrew. ¿Dónde ven ustedes esos nichos en América Latina para la transformación productiva? Bueno, tienen cada uno 4 minutos. No sé, Luis, si quieres empezar, empezamos contigo, sigue luego María, Gabriel y finalmente Richard. Bueno, gracias. En primer lugar, yo quiero compartir con Mario esa posición, esa percepción un poco pesimista de la situación. Creo que hace bastante tiempo ya que tenemos algunas ideas que son compartidas por mucha gente, pero por algún motivo esas políticas no se llevan a cabo. Y la explicación es pura de economía política, ¿no? Entonces, yo realmente no puedo ser optimista sobre muchas de las necesidades y las políticas que se pueden implementar. Creo que, conversando un poco con María, a mí el enfoque de las cadenas globales de valor me parece muy promisorio y yo comparto que ese es un componente importante de la estrategia, movernos a lo largo de la sonrisa, ¿no? Como muestra el grafiquito ese tan didáctico. Y creo que en esos campos es probable que uno pueda conseguir financiación del sector empresarial, incluso de muchas empresas transnacionales, que se puedan lograr articulaciones muy fuertes con el sector privado. Sin embargo, a mí me parece que el enfoque de las cadenas globales de valor ha tendido a ser muy excesivo y muy unidireccional. Porque las cadenas globales de valor, aun cuando nosotros avancemos hacia atrás y hacia adelante en los nichos más dinámicos, han mostrado que tienen muy poca capacidad de arrastre y que siguen estando muy dependientes de la volatilidad internacional de demanda y precios. Es muy difícil construir una estrategia de estabilización en torno a esos sectores, porque sigue habiendo un fuerte componente especulativo y de mucha fluctuación entre oferta y demanda que dificulta la estabilidad de las políticas. Y creo que hay un enorme océano de sectores que quedan fuera de lo que se puede ser arrastrado por las cadenas globales de valor. Y ahí yo creo, tal vez de manera muy anticuada, que todo ese enorme espacio de los mercados internos tienen que ser sometidos a un fuerte proceso de integración regional, y creo que ahí los estados van a tener que jugar un rol mucho más importante en el direccionamiento, en la construcción de mercados y en la financiación de largo plazo de esas iniciativas. Y creo que el sector de salud es un sector crítico en este campo, así como lo es el sector de la energía, donde creo que hay muy buenas experiencias de cómo, perdonen que me refiera a la experiencia uruguaya de la transformación energética, pero ahí es claro que esa profunda transformación que se realizó
iba a ser imposible si no tuviéramos al Estado como el gran organizador de ese mercado. Y creo que se lograron logros importantes que incluyeron importantes oportunidades también para el sector privado. Pero bueno, ya me gasté el tiempo, creo. Muchas gracias, Luis. María, ¿quieres seguir? Y no, quería decir a Luis que al final estamos de acuerdo. Lo que ponía antes es exactamente esto, para de redimensionar, de reducir el mito de Global Value Chain para que mucha política se hace doméstica antes y después para evitar la trap. Y la trap está aliada a la Global Value Chain de toda manera. Y para respecto a las preguntas, no sé, yo me voy a concentrar sobre la primera, que sería dónde vamos a buscar la plata por esa política industrial. Esto me parecía claro, es una buena pregunta, la pregunta que nos cuente la hipocresía del norte, como decía Richard, ¿no? No sé, yo creo, puede ser que es un poco un cliché, pero me gustaría avanzar esta idea de la Bidenomics, ¿no? Que alguien nominó, Richard estaba hablando de cómo se va direccionando la política económica de Biden, y yo creo que una parte importante de esto está ligado a la wealth tax de las grandes plataformas. Esto podría ser una manera, bueno, hay un montón de dificultades a implementarla, pero me parece una dirección prometente. Históricamente, por ejemplo, después de la... Para reconstruir la Alemania post-World War, eso ponía una wealth tax que ayudó al Estado a reconstruir. Y en esta situación de post-COVID, de necesidad de reconstrucción como parecida a la post-World War, necesitamos este tipo de plata. Este tipo de plata puede venir directamente da una wealth tax que bien pensada. Y yo creo que Biden, por ejemplo, está en esta dirección y esto me gustaría verlo a nivel internacional. Y sobre todo por este large platform que si van taxando de toda manera, taxando se dice en castellano, no me acuerdo. De tax y son no sé si alguien llega a taxarlo como deberían taxarlo, sería un montón de plata más. Y lo que pasa es que eso es un discurso que tendría un montón de expertise más de política económica. Y bueno, dejo a Gabriel contestar a la segunda, que yo de transition no entiendo nada, pero sí, como me puedo referir también a gente que, trabajo de gente que admiro mucho, como mencioné antes, como Anabel Marín, que trabaja sobre estas cosas, y bueno, y dejo a Gabriel de contestar la segunda. Gracias. Gracias María. Solo un comentario sobre la economía política. Yo hice una referencia también. Es extremadamente complicado hablar de eso porque uno corre el riesgo de caer en el voluntarismo, digamos, ¿no? Si la gente se une
y se logran acuerdos, y se logra una política de Estado, y se piensa en un largo plazo, y no simplemente la sobrevivencia política para las próximas elecciones, es posible que uno pudiera generar una trayectoria de cambio estructural importante. Pienso que un acuerdo de ese tipo en los países latinoamericanos todavía está lejos, pero me gustaría rescatar un poco lo que dijo Luis, de que hay casos, ¿no? Y no a partir de políticas al estilo chino, digamos, en un Estado autoritario, sino que Uruguay ofrece un ejemplo de que en realidad el Estado democrático puede fijar un norte, ¿no? Y que los latinoamericanos no somos institucionalmente tan inertes como a veces nos parece, ¿no? Uno a veces se siente desanimado por el día a día de nuestros sistemas políticos, ¿sí? Pero creo que hay ejemplos interesantes y pienso que es por ahí, ¿no? Que ese tipo de casos de éxito nos pueden estar mostrando una dirección. Y sobre la segunda pregunta, yo creo que los temas de transición energética son típicamente un tema donde hay un espacio para innovación, hay un espacio para la competitividad a través de la eficiencia energética, y hay un espacio para reducción incluso de importaciones, en algunos casos aquellos dependientes de petróleo, ¿no? Y un espacio para la tecnología y la innovación, ¿no? Típicamente es un sector, eso también la CEPAL lo ha discutido en sus periodos de sesiones, es un sector que ofrece un conjunto de oportunidades de inversión. Y solo termino en esto. Yo rescaté mucho el tema de la política fiscal y de la inversión por lo siguiente. En este momento muchos países, ¿no? Muchos países de América Latina no tienen una restricción externa tan fuerte, ¿no? Y tienen aún algún espacio para aumentar la inversión pública. Si se invierte bien la relación deuda-PIB, que es lo que interesa, no importa el tamaño de la deuda pública, lo que interesa es la relación deuda-PIB. En la medida que tenga un impacto de crecimiento en la expansión del PIB, la relación deuda-PIB puede ir cayendo, aun cuando tengamos políticas expansivas, y en la medida que la restricción externa lo permita. Entonces, yo pienso que recuperar esa mirada, recuperar ese papel en este momento es muy importante, especialmente porque están surgiendo rebrotes inflacionarios, que si uno, en lugar de tener una expansión vía política monetaria como la hubo, la tuviera con una política fiscal bien pensada, que tenga un impacto sobre el producto, yo creo que estaríamos atendiendo este supply side, ¿no? Este rebote inflacionario aparentemente muestra un cierto desacople entre la respuesta de la demanda y la respuesta de la producción ante el impacto del COVID, por lo menos en el caso norteamericano, y yo creo que si uno piensa en la política industrial y piensa en la inversión, en esas oportunidades que se abren, hay también una respuesta supply side que podría ayudar a evitar que resurjan de nuevo los reclamos de austeridad. Paro por aquí. Richard. Okay, of course, Juan Carlos asks the difficult question, as is his wont. And it is the key question. There's an interesting question that kind of precedes that in a way, which is, why have rates of investment in Latin America, but also in other parts of the developed and developing world, why are they lower today than they were in the 60s and 70s, even though there's a lot more money around to be tapped into? I mean, that's, I think, There's a question there that we need to think about. And obviously, when it comes to the three actors that Juan Carlos mentioned, I mean, the state, there's clearly an important task of improving the fiscal base in Latin America. The IMF has recently come up with a major study of that. ECLAC has been doing work on that
extensively on the opportunities to strengthen the fiscal base. There's the role that's coming back now again as a consequence of COVID-19, about the role of central banks, not only as, you know, limited to inflation targeting, but as part of the institutional structure that mobilizes resources. That goes back to Prebisch and all those earlier issues about the developmental role of central banks, how they link into and support other types of development banks, which, as I said, and as Federico mentioned, you know, is something that we've been working on. I think those vehicles for mobilizing resources need to be revisited in the context of the current challenges. But of course, the other point, I think, and this is a point that we've emphasized a lot in our comparison of Latin America and East Asia, a major source of investment is of course reinvested profits. And, you know, the evidence that we've seen suggests that Latin American firms don't reinvest their profits to the same extent as was the case, for example, in the successful developmental period in East Asia. And that brings in an important side to the industrial policy story that I think is often missed. I mean, industrial policy clearly has the role of providing, supporting private business, providing it with resources in one way or another, subsidies of one kind or another. But, you know, it's at least our reading of the East Asia story is that industrial policy to be successful is not just a tool for mobilizing resources. It's also a tool for disciplining those firms and sectors that receive those resources. And the disciplining side of industrial policy seems to be particularly difficult in many parts of the developing world. And I think that political economy challenge needs to come back onto the table if we're going to use industrial policy effectively to make the kind of transformational changes that we're talking about. But that takes us into the work that we did on the profit investment nexus as an important vehicle for mobilizing the kind of resources needed for the transformations that we talked about. That we've been talking about. On Andrew's question, all I would say is that it's not just about finding new areas of, it's not just about leaping into new areas where we need to kind of focus. We need to think about the kind of issues that Maria, I think, raised in that Hirschmanian perspective about linkages around existing activities to strengthen those and to diversify into closely related areas that provide more jobs and more opportunities to upgrade. I mean, that's work that we've done with the OECD Development Center around the role of productive transformation policy in the context of value chains. So it's not just about finding new chains, it's just about getting more out of the chains that you already happen to find yourself in. And so that's, I mean, I think it is important just not to think about jumping into, you know, brand new areas, but building on the activities that are already in place. And I mean, we've seen that we can all point to examples, Costa Rica or Uruguay or Chile, but, you know, that often these remain islands of success in a wider sea of informality or weak productivity growth. And I think the linkage story in that context becomes particularly important in terms of understanding where policy needs to focus its efforts in not only in Latin America, I think, but in many developing countries. Thank you, Richard. Bueno, estamos sobre el borde de terminar. Realmente me han dicho que termináramos y 45. Quiero transmitirles un mensaje de los organizadores, que es que dentro de esta misma serie, en dos semanas, en el 29 de julio, va a haber un webinar sobre África, del mismo modo que hemos tenido hoy sobre América Latina. Yo creo que deberíamos cortar, a menos que quieran que me den autorización los organizadores. Hay una muy linda pregunta que hace Vinicius de Oliveira y también se suma Lucía Pitaluga
sobre el rol que pueden tener el boom de los commodities que estamos viendo en estos días. A mi entender es solamente un pequeño veranito, porque me parece que el cambio en el sesgo de la política monetaria de los Estados Unidos por venir seguramente va a cortar este veranito de precios altos. Pero si alguno de los panelistas quiere destinarle 30 segundos a esta tan valiosa pregunta, hágalo ahora o casi para siempre. Nadie quiere hacer una... Yo creo que vos la contestaste bien, Martín. Bueno, entonces, son pesimistas, Vinicius y Lucía, somos pesimistas respecto de que este verano de precios de materias primas altas se prolongue mucho en el tiempo. Me parece que ese es el sentimiento de la mesa. Es una pregunta muy, muy relevante, realmente central para nuestra región, pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Yo, en nombre de los organizadores, les quiero agradecer por la participación y a los 5 o 6 panelistas, agradecerles por tanto material, tanta riqueza conceptual, empírica y valiosas observaciones sobre el desarrollo económico en general, el rol de la política industrial en particular y sobre todo la mirada tan aguda respecto a cómo contextualizar todos estos temas en la región latinoamericana. Muchas gracias, ha sido un placer poder moderarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Thank you. Bye bye. Ciao. Thank you. Bye bye. Adiós.